Então, boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa de Bioquímica e da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, quero agradecer a disponibilidade do Dr. José Martínez Ollanedel, espero ter dito mais ou menos bem, para participar nestas jornadas. O meu espanhol é terrível, por isso estou a tentar falar em português, está bem? Que é para não, senão acho que ainda era pior. Pronto, o Dr. José Martínez é bioquímico, é doutor em química, com pós-doutorado em bioquímica estrutural. Estabeleceu um laboratório de biofísica molecular e tem desenvolvido atividades na área da relação estrutura-função de proteínas, incluindo cristalização, o estabelecimento, desenvolvimento da cristalografia de proteínas no Chile. É professor no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade de Concepción, no Chile, e tem desenvolvido na área pedagógica, portanto, tem realizado docência em cursos de medicina, bioquímica e bioengenharia, e mais uma vez com ênfase na parte de estrutura e função de proteínas e de enzimologia. E desenvolveu plataformas web sobre estrutura de proteínas e implementou tutoriais de uso de visualização para visualização de proteínas e tutoriais para purificação de proteínas. É membro do comitê editorial das revistas Bioquímica e Biochemical and Molecular Biology Education e Ensino de Bioquímica. Portanto, uma pessoa com uma vasta experiência também no ensino da bioquímica e no uso de plataformas que eu desconheço, espero aprender também eu próprio um pouco, e estamos todos, não é? Estamos todos looking forward to assistir à palestra, então, do Dr. José Martínez. Muito obrigado e o ecrã é seu. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Cuando uno escucha, no se da cuenta todo lo que uno hace. Por lo tanto, me alegro de que me lo haya recordado. Pero todo lo que hace es lo mismo que han hecho todos los otros panelistas, por el interés que uno tiene de que su ciencia sea del dominio de la máximo posible de nuestros estudiantes. En esta oportunidad, quiero agradecer también a los organizadores de estas jornadas internacionales. Creo que es esencial esta colaboración y me alegro que tanto mar de por medio no sea un impedimento para poder tener estas ocasiones de contribuir entre todos los países iberoamericanos. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de una situación que todos los vivimos a raíz de la pandemia. En el caso nuestro, ¿cómo logramos, tratamos de virtualizar los laboratorios de bioquímica para compensar, en este caso yo digo parcialmente, porque los resultados que le voy a presentar así lo indican, la no presencialidad? Para todos los efectos de si alguien desea comunicarse, aquí está mi correo, son bienvenidos en escribirme. Y antes de comenzar, también les pido disculpas porque no hablo portugués, pero hice un esfuerzo y traduje mi diapositiva al portugués en la mayoría de las cosas. Y es para mostrarle que los idiomas no son un impedimento, que podemos hacer colaboración con idiomas diferentes. La ciencia nos une más allá. Esta primera diapositiva les muestro a ustedes en nuestro departamento. Tenemos 14 cursos en el primer semestre y 18 en el segundo semestre, los cuales algunos de ellos tienen laboratorios en bioquímica y biología molecular.
Hay cursos a diferentes niveles, hay cursos de estudiantes de segundo año, hay estudiantes de cuarto año, y tanto en el primer semestre como el segundo semestre. Esto significa que los cursos de los años más básicos, segundo año, por ejemplo, son el laboratorio más sencillos. En cambio, los de los cursos más altos son laboratorios más elaborados. En el caso particular, yo hoy con ustedes voy a compartir el esfuerzo que hicimos para tratar de virtualizar los laboratorios de este curso de bioquímica, que es para los estudiantes de bioquímica. Por lo tanto, el trabajo en el laboratorio para ello es esencial. Eso también no quiere decir que en estos otros cursos los laboratorios no sean importantes, pero son laboratorios menos sofisticados. En todos los cursos que ustedes ven acá, nuestro departamento hizo esfuerzo para hacer iniciativas semejantes a las que yo voy a presentar hoy día de este curso de bioquímica. Este curso de bioquímica representa el primer curso que tiene la carrera de bioquímica en el primer semestre de cuarto año, es decir, estos alumnos han hecho 10 cursos de química antes de llegar a bioquímica. Han hecho algunos cursos de biología, mucha matemática. El curso está estructurado con 3 horas teóricas, 2 horas de seminario en donde hay discusión de problemas, de desarrollo de ejercicios, 6 horas de laboratorio, es decir, 2 jornadas, 2 tardes a la semana, generalmente son los lunes y martes, de laboratorio. En este curso se abordan las materias que les presento aquí, principalmente todo lo que tiene que ver con enzimas, purificación de proteína, principalmente de enzimas, y todo lo que tiene que ver con bioenergética, fotosíntesis, fijación de nitrógeno azufre y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con metabolismo. Estas materias se tratan en el curso teórico y en los seminarios. En los laboratorios, nosotros tenemos 4 contenidos: acción de una enzima, purificación de una enzima, estudio de la purificación, esto es hacer una tabla de purificación, caracterización de la enzima como tal. Para cumplir con estos contenidos, nos hemos propuesto estos 4 resultados de aprendizaje. Que los alumnos sean capaces de analizar estrategias experimentales a través de los protocolos que se entregan, que sean capaces de realizar investigaciones básicas pequeñas a través de los protocolos, analizar artículos científicos, y escribir un informe en formato de una publicación científica. Estos resultados de aprendizaje son los que tenemos. Este es el curso normal que se desarrollaba con total presencialidad y donde los estudiantes entonces, 2 días, 2 jornadas, las tardes de lunes y martes, realizaban sus actividades. Pero, al igual que ustedes, en el laboratorio, los alumnos trabajan en grupos de 2 o 3 alumnos. Esto depende del el número de alumnos que haya en cada semestre. Nosotros tenemos disponibilidad para trabajar 48 alumnos en 2 laboratorios que tenemos habilitados. Normalmente los alumnos realizaban una presentación de métodos de purificación, usaban un simulador de purificación de proteínas y después desarrollaban todos estos laboratorios semana a semana y se traía la invertasa de levadura, se hacía cromatografía de intercambio iónico, cuantificación de proteína por el método de Bradford, determinación de actividad enzimática de la invertasa, electroforesis, se construía la tabla de purificación y después se caracterizaba la enzima a través de la determinación del pH, la temperatura óptima, una curva de progreso, una curva de saturación, efecto inhibidores y resolver el tipo de inhibición que
tenía uno de los inhibidores que había sido estudiados. Eso es lo que, digamos, en repeti y año a año se desarrollaba. Los alumnos tomaban su resultado, entregaban un informe de esta parte de la purificación de simuladores y un informe de lo que es purificación y caracterización de la enzima. Ambos informes eran en el formato de una publicación científica. Eso era el curso normal, pero tuvimos la situación de pandemia y tuvimos que adaptarnos. El primer semestre, que este curso se dicta en los primeros semestres nada más de cada año, el primer semestre del año 2020 no pudimos hacer nada por cuanto habíamos comenzado justo el semestre cuando vino la situación de pandemia. A partir de eso tuvimos que concentrarnos en la parte teórica. Los alumnos de ese semestre no tuvieron actividades. Afortunadamente, nuestra universidad, a través de un proyecto que había obtenido, logró obtener fondos para virtualizar los laboratorios y actividades prácticas para poder compensar la presencialidad. Estos laboratorios se iban a virtualizar, entonces era un concurso, por lo tanto podíamos escribir, y la idea era entonces tratar de responder y salvaguardar los aprendizajes que necesitábamos para esos laboratorios. En el caso de nuestro departamento, escribimos 7 proyectos y afortunadamente todos fueron asignados. En el caso particular del que yo les voy a presentar, se trata de un proyecto que tenía por nombre Purificación y Caracterización de Enzimas, alrededor de $2,500 para gastos. Estos gastos podían ser destinados a comprar materiales audiovisuales para realizar proyectos o pagar los servicios. Afortunadamente, esta iniciativa IDECLAB lo que hizo fue formar un grupo de profesionales multimedia, audiovisuales, y ellos trabajaban para nosotros y, por supuesto, los honorarios venían pagados por estos proyectos. En ese proyecto, nosotros ofrecimos hacer tutoriales, es decir, instrucciones para que el alumno fuera en forma individual, asincrónica, haciendo cada una de estas 3 cosas. Usar el programa de purificación de proteínas, y ya lo hacíamos, preparar la tabla de purificación y preparar el informe final en forma de una publicación, es decir, se hicieron documentos para que el alumno fuera explicándole a ellos paso a paso realizando esta actividad. Y entonces nosotros ofrecimos realizar estos 11 videos de las actividades que se iban a hacer. Tal como lo presentó la profesora Vera y la semana anterior André, realizar un video, uno piensa que es trivial, pero ahí vinieron nuestros primeros problemas porque nos llegaron formatos. La primera parte no es problema, estas cosas uno puede llenarlas, pero a partir de eso, teníamos que enfrentarnos a explicar cada una de las cosas que había que hablar, que había que filmar y había que mostrar el video. Cada uno de los videos, nosotros nos preocupamos de que se presentaran los objetivos y que se presentara al menos una referencia para que los estudiantes pudiesen tener de dónde leer más. Y en estos guiones que teníamos que formar, había uno escribir cada una de las cosas que tenían que filmarse, que se tenía que mostrar, y entonces, para que después la gente de audiovisual pudiese componer estos videos.
esta parte es la parte más complicada porque, como decía Vera, la profesora Vera, uno tiene que empezar a imaginarse. Afortunadamente, nosotros teníamos experiencia en algo como esto y entonces pudimos ir armando estos videos. A cada video tenía que armarse su propio guión. Además, en algunas de las partes, nosotros mencionábamos figuras. Estas figuras, entonces, había que hacerlas, enviarlas, figuras más complicadas, o tablas, o gráficos que se iban a incorporar en el video. Por lo tanto, todo este trabajo es el trabajo que hay que hacer previo a poder tener el video. Afortunadamente, también pudimos nosotros incorporar algunos videos de moléculas, y ustedes entenderán que por mi formación tengo a presentar esto, así que lo incluimos en varios de los videos, moléculas girando para llamar la atención de los alumnos, sobre todo en las partes donde la narración es larga. Los tutoriales, nosotros habíamos usado este programa ProtLab durante muchos años, pero ahora estamos usando una versión en la red, por lo tanto escribimos el tutorial, tiene una presentación, después los objetivos, y después instrucciones, en donde a través de capturas de pantalla, nosotros íbamos entregando la información de tal manera de que los estudiantes pudieran, independientes de nosotros, poder ejecutar esto. Anteriormente, cuando estábamos presenciales, nosotros desarrollábamos esta actividad, pero con las personas presentes en las salas de computación de la facultad, en donde se atendían 30 alumnos simultáneamente, y entonces uno podía ir explicándole allí. Pero ahora no teníamos eso, entonces teníamos que todas las instrucciones entregarla acá, entregarle ejemplos de lo que iba a salir, explicar lo que iba haciendo, y esto entonces presentó un trabajo grande. También en este tutorial incluimos una parte donde se explicaba qué era lo que tenían que informar ellos al final de su trabajo. Cada una de las etapas, qué esperábamos, qué tablas esperábamos que hicieran, comparaciones y cuáles eran los objetivos que tenían que cumplirse. Producto de esto, entonces, ellos iban a hacer un informe. Esto lo hicimos para cada uno de los 3 tutoriales que ellos tenían que usar durante el curso. Y los videos que logramos hacer, están aquí, son 11 videos, podemos compartir las direcciones en Vimeo, están en español, pero se pueden ver sin ningún problema. Este es un ejemplo para que lo vean. Estimados y estimadas estudiantes, en este video revisaremos cómo se afecta la actividad enzimática de la invertasa de levadura con el pH y con la temperatura. El objetivo de este práctico es analizar el efecto del pH y la temperatura sobre la actividad invertasa. Este protocolo está basado en esta referencia. La velocidad de una reacción enzimática es afectada por el pH del medio y la temperatura a la cual ocurre la reacción. El efecto del pH se explica por las variaciones en el estado de ionización de grupos de la enzima que pueden estar relacionados con la unión de sustrato o con la catálisis propiamente tal. Por su parte, las variaciones en la temperatura afectan tanto la velocidad de la reacción como la estabilidad estructural de la enzima. Para estudiar el efecto del pH en la actividad enzimática, mediremos la actividad a varios valores de pH. Agregar a cada tubo
las soluciones que corresponden según se muestra la figura. Agitar los tubos e incubar a 55 grados Celsius por 10 minutos. Preparar tubos de vidrio con 1 mililitro de reactivo de NS para todas las fracciones y blanco. Mantenerlos en hielo para facilitar la detención de la reacción. Finalizados los 10 minutos de incubación a 55 grados Celsius, pasar los tubos al hielo, tomar 100 microlitros de cada uno, traspasar al tubo con reactivo de NS y agitar. Incubar los tubos con DNS a 100 grados Celsius por 10 minutos. Cuando los tubos están fríos, se debe medir la absorbancia a 570 nanómetros a todos los tubos. Acá voy a mostrar otro. No va a funcionar. Bueno, es una animación 2D de una electroforesis. Desgraciadamente, vimos recién y funcionaba bastante bien. Voy a tratar de ver si la he hecho andar. Ahí sí. Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS. La electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS es una herramienta poderosa que analiza proteínas de acuerdo a su tamaño molecular, porque las proteínas son diferentes en tamaño, en forma y en carga. La muestra de proteína primero es denaturada con el detergente aniónico SDS, dodecil sulfato de sodio. Cuando la muestra es calentada, las moléculas de SDS se unen a la proteína y les causa el despliegue de ellas. Las moléculas de proteínas denaturadas quedan uniformemente cubiertas con las cargas negativas del SDS, de forma que todas quedan en la misma forma y con la igual relación carga-tamaño. Si una proteína está formada por varias subunidades, el SDS no solo despliega la proteína, sino también separa las proteínas en cada una de sus subunidades. La mezcla de proteínas denaturadas es transferida desde el tubo a los pocillos que se han formado en el gel de poliacrilamida. Entonces, se conecta un campo eléctrico generado por una fuente de poder. Las cadenas de proteínas negativamente cargadas migran a través del gel hacia el polo positivo conectado en el fondo del gel. Las cadenas denaturadas son retardadas por la red entrecruzada de acrilamida. Las cadenas pequeñas migran más rápida y fácilmente a través de los poros de la red que las cadenas grandes. Debido a que las cadenas tienen igual relación carga-tamaño, la distancia que migran en el gel depende solo de su masa molecular. De acuerdo a este principio, las proteínas son separadas solo por su tamaño.
Las proteínas de masa pequeña tienen mayor movilidad que las proteínas de tamaños mayores. Entonces, con eso hicimos los videos y armamos en la plataforma Canvas para cada uno de los laboratorios y de las actividades una página donde en cada página entonces teníamos el link al video correspondiente que habíamos producido, el protocolo de laboratorio que se veía en ese video y una sesión en plataforma Teams en donde se revisaba el video, se revisaba el protocolo y se explicaban lo que se iba a hacer y digamos, todos los cuidados que había que hacer, cómo obtener los datos y cómo procesarlo. Cada laboratorio entonces tenía su protocolo, nuevamente también aparecía la referencia, los objetivos, una pequeña explicación y después lo que se tenía que realizar. Adicionalmente de todo lo que tenían que realizar los estudiantes y completar las tablas, se les pedía qué era lo que tenían que graficar, qué tenían que calcular, y se le asociaban una o más preguntas que tenían que ver con que ellos revisaran la literatura respecto de la metodología que se estaba presentando. En este caso, el método de Bradford se pregunta interferentes lo afectan y además qué otro método hay para determinar proteína. Con esto la idea era que los estudiantes pudieran hacer una un poco de búsqueda bibliográfica. Además, cada grupo de los que se constituyó recibía un set de datos que eran los posibles resultados. En este caso le presento que ellos recibían de una curva de calibración para determinar glucosa. Entonces, a partir de lo que ellos preparaban acá, ellos podían calcular los milimoles de glucosa y estas eran las absorbancias que habían obtenido producto de ese ejercicio. También ellos obtenían los resultados supuestos que tenían de su experimento anterior. En este caso, esto era ver las tres etapas de la purificación y además para los efectos de poder calcular en la tabla de purificación los volúmenes que se obtenía de cada una de estas fracciones. Y con eso entonces el estudiante estaba capacitado para cada uno de los laboratorios, tenía sus datos, tenía cómo se hizo y podía hacer su informe. Informe en nuestro caso es hace tiempo atrás en formato de una publicación científica. Y para poder evaluar esto, nosotros diseñamos con un grupo de colegas, diseñamos una rúbrica que afortunadamente la pudimos publicar. En esta rúbrica entonces uno puede ir perfectamente evaluando cada uno de los informes mucho más certero que solo si seguía por una pauta de corrección. Y entonces están todas las partes, incluso hay una parte de apreciación global sobre la estética. Con esto, los informes que nosotros obtuvimos de nuestros estudiantes son de este tipo, algunos muy coloridos, ¿no es cierto? Como los prácticos no tienen mucho desarrollo metodológico, no se considera esa etapa, pero diferentes calidades, algunos más visuales, otros más matemáticos, y ellos presentan su informe en esta forma. Y esto es lo que hemos hecho, hemos obtenido nosotros. Y afortunadamente, como yo estoy a cargo de este curso desde el año 2018, tenía la información de los años anteriores, en el informe de los programas de purificación de proteínas y teórico, y en el informe de purificación y caracterización de enzimas, entonces ellos, en promedio de un curso de este año, que fueron 35 estudiantes, tenían 4.4, con notas que iban desde 2.4 a 6.3, y en este otro 5.2,
nota que iban de 3,5 a 7. La escala de 1 a 7, la que usamos nosotros, donde la aprobación es con la nota 4. Este año, entonces, vimos en el gráfico de purificación de proteína un aumento en la nota, producto de que acá la guía era más simple y por lo tanto había mucho de interacción durante la sesión práctica. Y en este caso todo estaba concentrado en el tutorial y las notas van de 4, 4 a 7, mucho más amplias que esto. Se mejoró en este tutorial mucho. El de purificación de proteína, la nota bajó un poco con una distribución muy semejante a la anterior respecto de ese informe. Por lo tanto, estábamos conformes. También tuvimos la oportunidad de usar un cuestionario para ver la percepción de esta implementación en los estudiantes, en donde una escala de 1 a 5, desde muy desacuerdo a muy acuerdo, entonces ellos veían respecto de la metodología, si cómo se les permitía interaccionar o no, y también si ellos habían usado esta metodología en otras actividades, y abierto también un cuadro de sugerencias y comentarios. Al aplicar esta metodología en este año, con una población de 60 estudiantes, tuvimos muchos de los ítems que están en lo normal, entre deciso a de acuerdo, pero algunos, interacción con el profesor, el análisis del contenido, si el tiempo fue suficiente, y todo esto otro que está acá, bien evaluado. No obstante, la metodología, según los estudiantes, no los motivó a estudiar. La metodología no es, según su percepción, no es adecuada para los resultados de aprendizaje del laboratorio. No le gustaría utilizar esta metodología en otras asignaturas. Esta es notas rojas, que las puse yo aquí en rojo, nos llevaron a decir que en realidad sí, los estudiantes tienen razón. ¿Por qué? Porque la zona de sugerencia, ellos no escribieron párrafos como los que les presento acá. Los laboratorios virtuales son una buena herramienta para entender mejor los procedimientos, pero no sustituyen la enseñanza presencial. Sí cumplen con el propósito de guiar los procedimientos que serán vistos en el laboratorio. Mucho, este es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, los videos fueron grabados y producidos y prácticos, o sea, de buena calidad, pero según su opinión, se necesitan que se expresen más las cantidades utilizadas y que haya también un mejor tratamiento de datos y de los cálculos que se implican en los laboratorios. Esto no nos dio mucho por. No nos inquietó mucho porque nosotros teníamos sesiones prácticas de revisión de esto, así es que supusimos que no. Pero varios comentarios son como esto, que es una buena idea para complementar el laboratorio presencial, pero no van a sustituir nunca lo que se aprende en el laboratorio presencial. Esta persona dice que si lo colocan en un laboratorio, no sabría cómo aplicar la metodología y no sabría realizar los experimentos. Desde el punto de vista pedagógico, podemos pensar de que en realidad ellos tienen un conocimiento teórico, tienen una idea, pero no se atreverían a hacer experimento. En base a eso, entonces, yo podemos concluir que la virtualización de los laboratorios, videos, tutoriales y datos experimentales solo logran cumplir parcialmente los resultados de aprendizaje de los laboratorios de química. Y eso es que yo les planteo esto. El esfuerzo es bueno,
podemos mejorarlo, pero de todas maneras tenemos que hacerlo en laboratorio. Producto de esto es que nosotros tenemos el compromiso con los estudiantes y generamos un curso de verano, 2 semanas, para realizar los laboratorios en forma presencial. Esperamos que vamos a hacerlo de aquí a que termine cuando termine la pandemia. Eso era lo que quería compartir con ustedes.